Muy buenas, Minecraft. En esta ocasión nos encontramos aquí en Creativo. Y les voy a enseñar a hacer cómo hacer un reloj con un command block. Lo primero que tenemos que hacer es poner así. Y le ponemos hide, el nombre de la entidad, que en mi caso es de mi orgo. Y aquí le ponemos command block. Y así. Y de esa manera nos van a dar un command block. Luego lo que tenemos que hacer es poner así. Así, bueno, así. Apretamos shift. Y de esa manera podemos hacer varias. O sea, como subir y poner varios bloques así encima. En este le ponemos así, le ponemos scoreboard objectives y aquí le ponemos agregar. Y ustedes le van a poner el nombre que quieran. En este caso va a llamar ter nada más, o no sé. Tengo así las letras están cercas en el teclado. Ter casa. Y aquí te da una lista de lo que puede ser, ¿no? De armor, con dummy, comida, health, matar a un equipo. Y así se van hacia abajo y pueden ver lo que sea, ¿no? Destruir un objeto, craftear una cosa. O sea, que en cualquier función que estén dentro del juego, les ponga cada vez que hagan eso. Por ejemplo, Death Count, cada vez que, como que te cuenta las muertes que vayas haciendo, te va agregando puntos cada vez que matas, ¿sabes? O Total de Kill Count, que también es como si más matas players también se puede, ¿no? Que también hay otro que es de Player Kill Count. O sea, si alguien se conecta, cada vez que matas a un jugador, te va anexando puntos. O aquí, por ejemplo, este de que cada vez que usas un generador de spawn, o sea, para generar una criatura, lo detecta y te da. En este caso, vamos a hacer uno que se llama Dummy, que nada más es así como genérico, por decirlo así. Y aquí le vamos a poner interactivo, incondicional, siempre activo. Y de esa manera ya se creó. Ahora lo que tenemos que hacer en el siguiente bloque es poner score board players. Y aquí vamos a ponerle add y a qué entidad quieren ir. Aquí dice todos los jugadores, pero yo les recomendaría que escogieran todas las entidades. Le pusieran un corchete, le ponen type, luego le pones este signo y le ponen un signo de admiración. No, bueno, sin el signo de admiración. Player. Ah, oh, demonios. Player. Hicieran los corchetes y de esa manera a todos los que son entidades de jugadores, porque a veces se buguea con el que le pones todos los jugadores y este como que es más preciso. ¿Y qué te parece todos los que tienes? Y todos los scoreboards que tienes. Entonces nosotros creamos este y le ponemos uno. Aquí vamos a poner en cadena, incondicional, siempre activo. Y de esa manera ya vamos a tener el, ¿cómo se llama? Nos vas a dar dando un punto constantemente en ese. O sea, aquí lo que tenemos que hacer en el siguiente es que le ponemos score board objectives set place seed bar para que se vean en la seed bar, o sea, junto a donde está a la derecha. Y le ponemos el nombre del scoreboard y le ponemos hecho. Pero aquí le ponemos en cadena, en condiciones, siempre activo. Entonces ya ven ahí que se dice el nombre del objetivo. Y va subiendo, ¿no? Así como el nombre mi nombre el nombre del player y va subiendo 223, 230, 240 y así, ¿sabes? Y bueno, vamos a poco el video. Y bueno, es importante hacer este, que le ponemos así como score, board, le ponemos player, le ponemos set, le ponemos, ya saben, ¿no? Entidad, type, player. Le ponemos al que queremos hacer y le ponemos 0. Este le dejamos así y le ponemos una palanca para que en el momento que queramos resetear esto le ponemos así y ya regresó a 0, ¿ven? Y otra vez regresa a 0 y así. Y luego el siguiente comando es este, que se pone ejecute a todas las entidades de scores, o sea, con este tag que se llama scores. Dice una entidad, una puntuación determinada. Ter casa 100 puntos y contenga 100 puntos este scoreboard, se ejecute algo. No sé, por ejemplo, que me dé. Aquí vamos a poner todos los jugadores, a lo mejor no se buguea. No sé, obsidiana, ¿no? Sí, así. En cantidad, no sé, 12, 12 de obsidiana. Se le ponemos en cadena, incondicional, siempre activo. Entonces esperamos a que se ponga 100 y cuando llegue a 100, me va a dar obsidiana 12, ¿ya vieron? Me dio 12. Por ejemplo, volvemos a reiniciar este, si es cuál es este, ¿no? Y esperamos otra vez que llegue a 100. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Y me vuelve a dar otra vez. Entonces así de esta manera puedes ir haciendo
¿Sí me explico, no? Así como un reloj para que se vayan ejecutando los comandos por tiempos o algo así. Esto, por ejemplo, lo que te sirve es, por ejemplo, si quieres hacer un mapa de aventura, aquí ya había hecho uno, y es este lo que hace es que ejecuta un bloque de redstone al lado de aquí. Aquí le pone un bloque de redstone. Cuando el scoreboard llamado prueba llega a más de 1000. Entonces, aquí lo que hice, pues lo mismo que hace rato, ¿no? Aquí hay un scoreboard llamado prueba y aquí te va dando uno a uno. Y nosotros podemos ponerle así como el seedbar, como hace rato. Pero en lugar de que diga, ah, demonios, no lo tengo. Pues un poco el video. No creo que les haga muy largo el video, por eso no lo puse. Bueno, aquí le ponemos prueba y ahora, a ver. Este es porque aquí está ejecutándose el Tercasa primero y por eso es que se pone, pero tú normalmente le puedes poner aquí prueba y te demostraría el seedbar de prueba. O pues un el video. Miren, por ejemplo, aquí ya le ponemos así. Y ven que aquí está en interactivo, ¿no? Seedbar. Entonces le ponemos aquí impulso para que ya no pase la energía por el bloque de comando. Y le ponemos prueba y ahí está prueba. Entonces ese otro seedbar. Otra puntuación, o sea, que no sea, para que no se confunda este comando con estos comandos, ¿no? Bueno, entonces aquí se está generando. Entonces, cuando llegue a una puntuación de menos 1000, o sea, por eso son los dos puntos aquí, o sea, de 1000 para abajo, se va a ejecutar un bloque de redstone aquí. Si me acerco aquí, se va a poner así y me va a teletransportar a un lugar, ¿no? Por ejemplo, yo lo estaba pensando, por ejemplo, que quieres hacer un universo, o bueno, para hacer como multiversos. Se han visto que hay videojuegos así como, por ejemplo, Resident Evil, o Mario 64, o Soul Reaver, o uno que se llama Bugs Bunny, que te van pidiendo como objetivos. Y dependiendo de los objetivos que vas haciendo, el tiempo que te tardas, pues se va abriendo caminos diferentes, ¿no? Por ejemplo, en Resident Evil hay una habitación donde si llegas en los primeros ratos a la habitación, te dan el lanzagranadas y una habitación especial que en todo el juego no la puedes abrir porque tú no tienes la llave y no está la llave en toda la mansión. Hay un sujeto, un compañero que te acompaña, que tiene la llave. Entonces, si no haces esa, si no entras a esa habitación y te encuentras a tu compañero, no abres esa habitación y no te dan el lanzagranadas. Entonces, imagínate que así puedes hacer ese tipo de aventuras, ¿no? De que, bueno, antes de que prueba llegue a menos de 1000 se abra una habitación donde te dan algo. Pero ahorita que va a subir prueba después de 1000, te veamos 1999, así. Uy, no, ya me tardé mucho porque, digamos que es un parkour o me tardé mucho en el laberinto. Y llego, me pongo aquí. En lugar de que aparezca, si ¿sí vieron, no? O sea, en lugar de que aparezca aquí el bloque de comandos, el redstone y ejecute la serie de comandos, ahora el bloque de redstone apareció acá. Y me dio otras coordenadas, entonces así como de, uy, pues como te tardaste, se abrió otro destino que no era el que, no sé, tenías planeado tener, ¿no? O algo así. Y cuando llega a después de 3000 pruebas, pues se pone arriba, ¿no? Entonces puedes hacer no sé, bueno, el número de veces que creas necesario, y puedes hacer como eventos diferentes para que tengas finales diferentes y caminos diferentes. Y bueno, voy a mostrarles lo que también hice de acá de este lado. Voy a pasar un poco el video. Es que no quiero que se alargue mucho el video, ya son 9 minutos. Y bueno, aquí lo que hice es lo mismo, ¿no? Haces este de dummy volar. Los voy a poner en la descripción los comandos. Y se genera una serie de comandos. Y este lo que hace básicamente es como si fuera un Fortnite. Entonces aquí bajamos este. Y cuando llega a 150 me va a teletransportar a una cámara que está en el cielo. Y luego me va a dejar caer y me va a poner elitras para volar. Así como Fortnite, así como en el autobús, ya saben. Y ya llegamos aquí. Y aquí me pone en esta situación. Estoy dentro de una como cámara de Bedrock. Aquí me ponen un equipo verde, me pone invisible y me pone las elitras. ¿Ya vieron? Y ahora cuando llegue a la cuenta regresiva, esto se va a destruir y me va a dejar caer. Y ya podemos hacer así. Ya, por ejemplo, nos vamos al mapa como estilo Fortnite. Ya te vas a esconder y si fuera de varios jugadores, pues el chiste es que te des en tu madre, ya sabes, ¿no? O que te escondas y mates criaturas o así. Entonces aquí no sé si se dieron cuenta que ahorita ya aparecieron estas criaturas. Estas que están aquí. Estas de acá. Estas. Y de repente que los comandos se siguen reproduciendo. Y cuando llegan a 1800 estas criaturas se multiplican. Ay, güey, y en parte estas criaturas son súper chetadas porque tienen este equipo de neterita. Bueno, pues poco el video. Hay otro comando que dice que después de cierto rato, creo que en el 1200 o algo así, ahorita a estas criaturas les aparecen cofres
Y estos cofres tienen equipo para que, bueno, un equipo chetado para que el jugador llegue y se las robe y se lo ponga y pueda vencer a los adversarios o pueda vencer a esos sujetos. Pero casualmente solamente se crean estas criaturas cerca de aquí. Aquí voy a poner una torre o algo, así como si fuera la base de estos sujetos. Y aquí alrededor se crean esos cofres. Entonces, el mapa se va cerrando. Tiene 1024 bloques. Entonces llega un momento donde el mapa se está. Va, o sea, en el transcurso de todo el día, que son 24.000 ticks o 1200 segundos, que dura un día en Minecraft, se va cerrando el mapa, se va cerrando el mapa y te va empujando a que llegues aquí. Y una vez que estás aquí, pues como estos sujetos se vieron que están apareciendo más, entonces esto te empuja a que te enfrentes con ellos o que los demás jugadores se enfrenten entre ellos, ¿no? Y se estén matando. Y bueno, pues todavía puedo seguirle poniendo cosas, ¿no? Como que cuando cada vez que te maten pase algo, que te den puntos o te den premios o que te saque de la partida, así como para hacer un minijuego. Pero pues hasta ahorita nada más llevo esto. Pues bueno, voy a pasar un poco el video. Y bueno, este es el final del mundo. Y para que vean que sí va avanzando, voy a poner aquí un cofre. Y en un momento lo va a dejar afuera del mundo el cofre. A ver si se ve. Es que no quiero alargar mucho el video porque ya ven que YouTube no te deja después de 15 minutos. Más de 15 minutos subir video. Como que se lo está comiendo, ya vieron. Va muy lento, muy bonito. Entonces esto dura un ciclo de un día completo. Entonces ya cuando se hace de noche, bueno, y vuelve a hacerse de día, pues se cierra el mundo al punto que donde estaban los monstruos. Te va empujando y te va dejando hasta ahí. Pues bueno, hasta aquí mi video, muchas gracias. Y bueno, hasta aquí mi video. Suscríbete, dale like si te gustó, compártelo con tus amigos. Algún día subiré nuevo video. Hasta siempre, bye.